John Mayer, que arrancó con la apertura Reti, con caballo F3, D5 jugando clásico por parte de las negras. Acá yo pensaba que tanto alfil G4 podía ser una jugada, pero bueno, caballo F6 bien jugado. Alfil G2 haciendo el fiancheto y E6, ¿no? Esta jugada me sorprendió un poquito porque pensé que las negras querían jugar más activas con alfil G4. E6 por parte de las negras, enroque, C5, la jugada más ambiciosa, y las blancas juegan C4. Ahora las negras, por supuesto, que si juegan caballo C6, podía venir un D4 y se transformaba en una defensa Tarrasch, una defensa que deja normalmente un peón aislado, y eso no debe ser del gusto de Bernardo, que prefiere jugar con D4, ¿no? Al jugar D4, las blancas juegan D3 y van a jugar un esquema indovenoni con colores cambiados. Tras caballo C6, el movimiento de apertura de líneas, ¿verdad? E3 para poner la columna, ocupar la columna con la torre. Alfil D6 parece ser la jugada más ambiciosa para no permitir que este alfil salga por esta casilla. Y tras los cambios de peones, el blanco juega alfil G5. Una jugada que parece sorpresiva porque da a entender de que va a cambiar el alfil por el caballo, cosa que puede ser gustoso para las negras. Después de H6 se hace el siguiente cambio y el caballo sale a D2 con ganancia de tiempo. No se puede permitir perder la pareja de alfiles ganadas, porque si no, no habría compensación para las negras. Juegan dama E7, el blanco juega torre 1, evitando las ideas de E5. Y tras enroque A3, amenazando B4, que gana mucho espacio en el flanco dama, por eso las negras reaccionan con la natural A5. Tras ello, el blanco juega caballo E4, el negro rechaza el cambio de su alfil por el caballo blanco. Y el blanco acá juega muy arriesgado C5. Parece ser, se había jugado mucho torre C1 justamente para jugar C5. ¿Cuál es el inconveniente que tiene C5? Es que luego de F5, caballo D6, alfil por D6, C por D, dama por D6, parece ser que las blancas logran una compensación bastante interesante con caballo D2 para ocupar las casillas, o mismo caballo H4 para aprovechar las casillas blancas. Sí, esta era una posición crítica que al parecer las negras tenían que haber aceptado el reto. En su lugar, Bernardo no quiso arriesgar con el desenlace que vimos recién, debilitando su ala de rey con F5, y prefirió jugar E5. E5, que es una jugada que le da vida al alfil de casilla blanca, especialmente para que pueda jugar E6, pero acá Mayer juega muy bien caballo D2, con idea de jugar caballo D4 y empezar a ocupar casilla importante como D6 y presionar sobre E5. Tras ello, el negro jugó alfil E6, nuevamente rechaza las ideas de F5, ¿verdad? Que el blanco acá puede contestar con el mismo tipo de sacrificio, pero peor para las negras, porque como está el peón en E5, puede ser fácilmente capturado tras un alfil por caballo, un cambio interesante. En su lugar, vemos que Roselli jugó con alfil E6, a lo cual el blanco jugó automáticamente torre C1. Habíamos visto que dama A4 era bastante interesante también, con ideas de poner el caballo en C4 y el caballo en D6. Torre C1 jugado A4, una jugada que nos sorprendió gratamente, porque acá estábamos viendo variantes del estilo F5 o torre AD8 para poder jugar en algún momento alfil D5. Pero A4 fue una jugada vista con agrado no solamente por nosotros los presentes en el chat, en este directo del Twitch de Nau64 Ajedrez, sino que también el módulo le daba la razón a Roselia de que esa jugada era muy buena. Las blancas jugaron la más ambiciosa, caballo D6, atención, se había jugado, según nos contaba el maestro Fidica y ex campeón uruguayo Gabriel Curi, nos contaba que caballo C4 se había puesto en la práctica. Pero caballo D6 parece ser una sorpresa bastante importante por parte de las blancas. Hay que capturar ese caballito que pasó a la sexta línea. Caballo E4, dama E7, el caballo se venía a C5 y acá las negras tenían que hilar fino. Parece ser que la única jugada que sostenía la posición era torre A5 y tras caballo A4, dama D6, controlando los saltos de caballo. Y esta posición parece ser que es ventaja leve, muy leve de parte de las blancas tras dama C2 o B4. En su lugar, Bernardo comete el error de jugar caballo A5, dejando inexplicablemente el peón de E5 totalmente en el aire y quizás sin percatarse de que la clavada podía ser peligrosa, ¿no? Al parecer las negras tenían que haber jugado caballo B3, tras los cambios tiene que comer de peón, ¿verdad? Y acá puede ser jugado dama B3, pero existe dama D6, ¿verdad? Eso obliga a dama B5, el blanco tiene peón de más, tiene la presión sobre el peón de B7.
¿verdad? Parece estar mejor el blanco claramente, pero quizás lo mejor para el conductor de las negras hubiera sido esa variante. En su lugar juega dama f6, que lo tacha como un error, chess.com. Caballo por e6, bien jugado. Dama por e5 era la alternativa principal, pero tras estos cambios se veía claramente que el blanco tenía peón de más, presión sobre las debilidades de d7 y d4, el caballo de a5 está comiendo pasto, y todo hacía presagiar de que las blancas acá tenían una sólida, clara ventaja. En su lugar, Bernardo arriesga con peón por la presión que hay aquí, pero claro, dama e2, buena jugada, defiende f2, dama e1 era interesante también porque amenazaba el caballo, pero dama e2 es muy sólida, ¿verdad? Dama e2 es muy sólida, amenazando y cediendo la casilla e1 para triplicarse en la columna e o llevar la torre a séptima. Las negras jugaron caballo b3 apresuradamente y tras torre e1 las negras jugaron torre a c8 que desenlaza en la pérdida del peón de e6. Sí, la mejor defensa parecer de las negras era torre a6, tras después de alfil b7, torre ahí y volver con el alfil, y nuevamente las blancas tienen un peón de más y una sólida ventaja, y además hay debilidades para atacar como pueden ser e6 y a4. Siguió la partida con torre a c8, las blancas se comieron el peoncito, las negras jugaron la intermedia caballo c1 para un poco revolver en río, sí, como dice el dicho. Pero las blancas tienen la única dama f1, dama d2 no era visible por caballo b3 que repetía la posición, dama f1 amenaza a la dama, las negras jugaron dama f5 pero acá Meyer no perdonó la posición, jugó alfil h3, amenaza al caballo y la dama se fue a la casilla h5 y las blancas sencillamente dijeron, bueno, para comerme la torre tengo que mover esa misma, para comerme la torre a8, mueve la torre d6, hace el descubierto, amenaza a la torre y amenaza al caballo. Y en este preciso momento Roselli decide abandonar cuando solo le quedaban escasos 40 segundos en el reloj.